Oh. <laughs> Seas una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución, y te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. No sin antes agradecer al licenciado Gutiérrez Garcés, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Y también agradecer a cada uno de los integrantes de DGSTV, que nos permite, con su consejo y participación, llegar hasta ti y poder brindar estas cápsulas que estamos seguros te sirven y te ayudan en tu diario vivir y que, sin duda, son parte ya de, de Heads Media en ese sentido. Y, pues, bueno, antes que nada, ya lo sabes, nuestro eslogan nuestro de Dejeds TV, te voy aprendiendo. Y hoy vamos a tocar un tema, pues, muy mexicano, muy adógala a esta semana de, de historia de México de la independencia. Y, pues, sí. Nuestro programa del día de hoy va a hablar acerca de el orgullo de nuestra historia, el orgullo de nuestra independencia, el orgullo de ser mexicanos en ese sentido. Y pues bueno, como quiero que sea de una manera distinta el día de hoy y no darte toda una historia que a lo mejor ya la he escuchado de manera reiterada, te quiero invitar a que observes 10 puntos importantes de este programa. Y bien, 10 datos que muchas de las veces... A lo mejor los has escuchado, a lo mejor no, pero creo que el día de hoy vale mucho la pena retomarlos. El primero, fíjate, tú sabías que la verdadera fecha que se debería de estar celebrando, el grito de independencia debería de ser el 16 y si no el 15. ¿Cuál fue la razón? Muy simple. Eh, el, el evento se llevó a cabo el 16 de septiembre, pero cuando fue presidente Porfirio Díaz, define que fuera el 15, porque quiso ajustarlo a su fecha de cumpleaños. Fíjate, primer detalle de la historia. Segundo, hemos tenido la idea de que es el cura Hidalgo el que toca la campana llamando a la población a congregarse para iniciar el grito de independencia. Y déjame decirte que no fue así. Quien toca la campana se llamaba don José Galván. Él era el campanero y curiosamente cuando toca la campana lo hizo más con la intención de que la gente se reuniera para el acto religioso que para la convocatoria que como tal había pensado Hidalgo en ese sentido. Tercero, el origen de los chiles en hogada. Déjame decirte que yo no lo sabía, pero los creadores de los, de los chiles en hogada, muy ricos por cierto y que los disfrutamos en estas fechas, resulta son que fueron las madres agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla. Y resulta que tuvieron la idea a raíz de que... En aquellos días Agustín de Iturbide visitaba la ciudad, ellas lo reciben en su convento y con la intención de agradarlo le preparan unos chiles en Nogada con, digámoslo así, con el platillo que representaba los tres colores de la bandera. Y en estos tres colores era simbolizando el ejército trigarante del cual él era el alto mando en ese sentido. Cuatro, ¿sabías tú que el nombre del padre de la patria, que conocemos como Miguel Hidalgo, su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Hidalgo y Castilla, Gallaga Mandarte Villaseñor. Fíjate nada más, te lo vuelvo a repetir. Miguel Gregorio Antonio Hidalgo y Castilla, Gallaga Mandarte Villaseñor. Poquito corto, pero bueno. Y además, algunos datos de don Miguel Hidalgo. Él se vuelve sacerdote a los 17 años. Le apodaban el zorro porque decían que era muy bueno para debatir, siempre salía bien librado, además de que tenía un gusto excelente por el chocolate. Y pues bueno, como todo movimiento de, este, de esta índole llegaba a tener sus diferencias, pero aquí nos comentan que una muy marcada, marcada que él tenía la tenía con Allende, fíjate. Incluso algunos comentan, algunos historiadores dicen que Allende... En algunas ocasiones intentó envenenarlo. Imagínate, así estaban las diferencias entre compañeros de movimiento en ese sentido. Cinco, ¿sabías tú que una de las batallas dentro de este movimiento de la independencia que fueron claves y fundamentales fue aquella que se, que se libró en el Cerro de las Cruces, en donde el ejército tuvo bien enfrentar a la parte de los españoles y salieron victoriosos de esta batalla, de la cual, pues bueno, Hoy nos seguimos sintiendo orgullosos en ese sentido. Seis. Seguramente has escuchado hablar del Pipila. Y el Pipila, fíjate que es un personaje muy simbólico, obviamente, en Guanajuato. Pero déjame decirte que algunos historiadores dicen que está en duda si verdaderamente el personaje, por un lado, existió, si, segundo, habrá cargado esta gran lápida que se dice. Algunos han comentado que más que una lápida, había sido un lavadero, el que se puso para cubrirse. Y lo que sí ha quedado sumamente en duda es que todos ubicamos que el pípila es el que le prende fuego a la puerta de la lóndiga de Granaditas. Los que conocen dicen que es un acontecimiento que tiene su dificultad de comprobar toda vez que para que hubiera sucedido esto se hubiera necesitado no solamente... Una antorcha para incendiar la puerta y, sobre todo, que la puerta, que era de gran grosor, hubiera sucumbido a una flama tan inmediata como a veces la historia nos los quiere plantear. Es un de detalle. Siete. El grito de Dolores, el grito de independencia, fíjate qué curioso. Los historiadores tienen distintas versiones, pero en lo más general, el grito de Dolores se compuso de la siguiente manera. Miguel Hidalgo expresó, viva la Virgen de Guadalupe, viva la religión católica, viva Fernando VII, que en aquel entonces estaban en contra de la ocupación de Napoleón III que había realizado en España. Muere el mal gobierno, viva la independencia, viva México, en ese sentido. Es decir, como tú puedes observar, podrá haber algunas versiones que solamente nos dicen que se dijo viva la independencia viva méxico! muere el mal gobierno. las anteriores, en algunos casos, se llegan a omitir, pero los historiadores nos dicen que como dato curioso, que como dato especial, fueron este tipo de gritos. actualmente, se dicen estos. y además, se suma eh, al grito de viva hidalgo, viva morelos, viva la corregidora, etcétera. ¿no? cada uno de ellos sigue siendo parte de nuestra identidad, de este movimiento de inicio de la independencia. Ocho, que creo que es un dato que a mí me llamó mucho la atención. ¿Sabías tú que en 1823, hasta 1823, decidieron reunir los restos de los cuatro principales caudillos y de otros más? Que primero estos fueron llevados a lo que se conoce el altar de los reyes que se encuentra en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Sí, aquí a unas calles, aquí muy cerca. Eh, ahí estaban primero los restos. ¿Restos de quiénes? De Hidalgo, de Morelos, de Vicente Guerrero, de Leona Vicario, y así también se sumaron otros como los de Jiménez, Mina Quintana Roo y Matamoros, principalmente. Y pues bueno, y no es hasta 1926, fíjate, casi pasaron 100 años después, 100 años, 3, 3 años, en donde fueron colocados en la columna de la independencia. Es decir, la columna que hoy tú conoces, el famoso ángel de la independencia, ahí se encuentran los restos de estos personajes que te acabo de decir. Además de que otros nombres fueron sumados por las estatuas de las cuales se compone lo que hoy conocemos como la glorieta del ángel, ¿no? En ese sentido. Y déjame decirte un dato importante. Además resulta ser que el ángel este ángel que se ve esplendoroso desde esta columna, pues resulta ser que el nombre de la modelo se llamaba Ana María Mazadiego. Ana María resulta ser que era una de las secretarias de Porfirio Díaz. Déjame para que te vayas dando una idea. Nueve, las mujeres de la Independencia que se aparecen dentro de este proceso que fueron importantes, además de otras, pero las dos principales y que más resaltan fueron Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez. Y aquí viene otro dato curioso: Leona Vicario, sus restos se encuentran, sí, en la columna de la independencia, pero de Josefa Ortiz de Domínguez se siguen conservando en Quereta, es decir, de donde era corregidora. Y diez: la independencia, fíjate nada más. Nosotros la celebramos. Tenemos claro que el 27 de septiembre es, digamos, que el día oficial en el cual se da la consumación de la independencia. Pero, como un dato importante, primero, se logra en promedio 11 años después de que se dio el inicio del movimiento de independencia. Para 1821, el ejército trigarante, dirigido por Agustín de Iturbide, junto con Guerrero, entran victoriosos a la Ciudad de México. Y posteriormente, en 1836, el gobierno de España es el que reconoce ya como tal la independencia de nuestro país. Pero además, déjame decirte un último pilón, que creo que es importante, que yo en lo particular lo desconocía y que ahora que lo puedo compartir contigo, la verdad, me llena de mucho orgullo. Y sobre todo porque es parte de nuestra historia, de la riqueza de nuestra historia. Fíjate que. Como un dato relevante, México cuenta con dos actas de independencia. Yo no lo sabía. Y hoy que estuve indagando para presentarte esta, esta cápsula, este tema, resulta ser que tenemos dos actas de independencia. Fíjate, la primera con fecha 28 de septiembre de 1821, en la cual México se reconoce como imperio. Es decir, es cuando Iturbide se vuelve emperador de México en ese sentido. Y resulta ser que posteriormente, dos años después, en 1823, a la caída del Turbide, en el acta se cambia el nombre de imperio por república, en ese sentido, en esos dos grandes datos. Y pues bueno, después de circular y de pasar por estos diez grandes eh, momentos en los cuales son datos importantes de nuestra independencia, pero además curiosos y que nos llenan de orgullo. Yo quisiera concluir el día de hoy nuestra intervención diciéndote, somos un país verdaderamente grande en ese sentido. La riqueza de nuestra historia de México es sin igual. Yo a veces creo que todos los episodios vertidos por estos héroes de carne y hueso, donde tuvieron aciertos, donde tuvieron errores, donde les ganaban las pasiones, pero también hombres también de virtudes, nos han dado el sello de la nacionalidad que hoy tenemos en ese sentido. Sintámonos orgullosos de ser mexicanos, vivamos este septiembre como el mes patrio sin duda que es y lo más importante, que sigamos construyendo la historia de este bello país, de este hermoso pedazo de tierra que conocemos como México. Muchas gracias y hasta la próxima.